Bueno, a ver, te toca cerrar el torneo, Sage. ¿Qué pasó, Estrabón? Distancias, Sage, distancias. Hermano Águilas, estás contento. Llegamos a 30 puntos, ¿eh, hermano? 30 Águilas. Puntos, debe estar eufórico, qué bárbaro. Vamos por ese clásico. 37 de Monterrey. Vamos, el torneo en 5. Así es. El crack de la temporada, del torneo. Ah, no de la jornada. No, de la temporada. No, de la jornada, ah, aquí, nadie. No, bueno, para ponernos de acuerdo aquí con mis compañeros. Tarzán, muéveme ahí el... Ajá. Mira. Es el otro Tarzán. Para mí... Hay dos Tarzanes. El crack de torneo, sin duda alguna... Avilés Hurtado. Ah, ya lo traes todo apuntado. Yo tengo aquí, yo hice mi tarea. Avilés Hurtado. A ver. Aquí es mi tarea. No, te los dieron. No, ese es mío. Bueno, yo mandé que lo hicieran bien. Ponlo, Avilés Hurtado. Avilés Hurtado. Tu letra. ¿Eres zurdo? Sí. ¿Total? Totalmente. Ve chica, eso. Avilés, S. Avilés, ya. Ya no le pongas Hurtado porque... Hurtado. H. Avilés Hurtado. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí, totalmente. De acuerdo. Avilés Hurtado. De acuerdo. El estratega. El turco. No, ¿no ibas a poner al de Necaxa? No, José Ramón. Sí, mi amigo Nacho, pero no. Tengo que poner al turco porque hizo una gran temporada. Fue el equipo más regular, sin duda alguna, Monterrey. Turco Mohamed. Muy bien. M. ¿Qué opinan del turco? ¿Es el mejor? Totalmente de acuerdo. El líder del torneo y finalista de Copa. Pero no solamente líder, yo creo que manifestó el bien. Fútbol. El trabajo general. No, aparte, estratega. Estratega. Y gestionó muy bien. Un equipo muy difícil. Sí. Lo que hizo Rafa Puente con Lobos Por supuesto, aquí podríamos poner como tal vez el estratega novato. Después vamos a poner, tranquilo. Pon aquí, estratega novato. No comas ansias, José Ramón, ansias. En crisis. Ya sé lo que vas a poner, No hay otro, mira, no hay otro. Mira, más que las Chivas. Grandote y con mayúsculas. Pumas. Bueno, ya, más grande, ya, más signos, por favor, Sague. no, estamos de acuerdo, compañeros. Sin duda. Sin duda. Muy bien. Bueno. Ajá. Lo imperdonable. Chivas. ¿Cómo no? Cuidado, José Ramón. No me plantees que sí me enojo. Chivas, o sea, no compite nada. Después de haber sido campeón de Liga, de Copa, ni califica. Yo pensé que lo imperdonable iba a ser el América. No, José Ramón. Chivas, totalmente imperdonable. Un equipo que era el campeón actual, aunque Pietra sigue siendo campeón, ya no es más campeón. Pietra, ¿estás de acuerdo? Todavía, ¿no? De acuerdo. Pietra, ¿estás de acuerdo? De acuerdo. Copa... Imperdonable. Sí, de acuerdo. Que Necaxa en su casa no haya sido capaz de calificar. No. Necaxa. Ponerle Necaxa. Necaxa. No, pobre Necaxa. No comparemos lo que representa Chivas en Necaxa en el fútbol. Correcto. Por favor. Pero tiene extranjeros que no dieron una. No, para nada, Chivas. Lo imperdible. Imperdonable. Lo atrevido. Ahí sí tienes que poner a Rafa Chico. Por supuesto, Rafa Puente, obviamente acá. Y no solamente al equipo en general, sus integrantes. Rafa Chico, también, porque Rafa Padre también, no es tan atrevido. También, Rafa. ¿Desde quién cree que aprendió Rafa Chico? Rafa Puente aquí. Puente del Río. Puente del Río. Ponemos un R acá, Rafa, porque aquí ya no. Sí, ya, déjalo así. Rafa Puente. Bueno, ¿están de acuerdo en Avilés? Sí. ¿Y estos dos están de acuerdo? Sí, total. Chivas, ¿no? Bueno, nada más con lo de Chivas no está de acuerdo Pietra. No, yo tampoco estoy de acuerdo con Chivas. Somos dos. Peores. Estoy de acuerdo con Avilés, con el turco, estoy de acuerdo con la crisis de Pumas. Lo atreví. Pero Chivas, no. Ahí ponía Necaxa. A ver, imperdonable, ¿por qué, José Ramón? Eres el campeón. Imperdonable. O sea, no puedes tener un bajón. Campeón defensor. Es campeón de Tijuana. Imperdonable. O sea que, o sea que el campeón que no repite es imperdonable. Tiene que ser Rafa. Y tiene que ser Roberto Hernández también. Sí, claro. Lo merece. Entonces ponemos aquí una R. Roberto Hernández. Ponle. Pero lo de Rafa, 23 puntos. O sea que si hace arriba de 20 el siguiente torneo, no tiene ningún problema y se salva, Y aparte, no solamente por los puntos, Petra, por la... La manera, ¿no? La postura que le asumió con el equipo. Esa postura, exacto. Sin temores, a pesar de ser un plantel. Rafa Puente, por supuesto. Por eso destacamos. Perfecto. No se le quita el mérito también a Yo decía, Roberto si el torneo dura un poco más... califican, ¿eh? No, y perdieron partidos, inclusive, y tuvieron una racha negativa. Tuvieron demasiadas dificultades. Es, indudablemente, Rafa Chico es más audaz que Rafa Padre. No era técnico. Yo jugaba siempre a atacar. Rafa. Y como cuando era jugador, más todavía. Porterazo. Porterazo. Y aparte,
no me tuvieron paciencia, me corrieron rápido. Bueno, bueno. Es muy bueno. Adiós, Aguiño. No, no me patees. No pusiste a la América en ninguna, ¿eh?